Señores, no hay nadie fuera porque ha diluviado. Lleva casi todo el fin de semana lloviznando, pero ya hoy a medianoche ha roto a llover. ¿Y qué? ¿Vas a ir al torneo ese de fútbol, no? Bueno, yo lo siento por España, pero vaya noche. Hace un montón de viento. O sea, imaginaros que estamos en medio del campo. Ya me voy yo si puedo desayunar hoy ahí. A ver cómo hacer que me campo. Y Ricky va a intentar la mítica, la de entrar. Entra gratis al buffet. Mira cómo está el camping. Y aún así sigue lloviendo. Nosotros pagando el desayuno. Y Ricky colándose. Bueno, ya estamos desayunando, leyendo el periódico, y Enrique nos va a enseñar su zapato, que es un híbrido. Vale tanto para seco como para seco. Zapato festivalero. Coño, que hago. Es hora de cambiarlo, Ya lo he cambiado, ya lo he cambiado. Hoy el día pinta bastante, bastante jodido. Está lloviendo, va a llover todo el día, hace mucho viento, hace 15 grados. Así que nada, pero con humor lo sobrellevamos todo. Dale. Que no me lo tiré, que me ensucia. Por favor, el brazalete de este chaval. Yo lo tengo, mira. Bueno, señores. Me he pegado una siesta, cuando he vuelto a desayunar me ha costado 3 horas porque estaba la verdad bastante reventado y ya nos vamos al festival. Está el día, como he dicho antes, bastante nublado, está lloviendo, hace mucho viento, así que es el primer año que voy tan abrigado. Yo llevo mi camiseta de Avicii porque vamos a estar sobre todo en el escenario 2010-2012 y nada, último día, vamos a ver cómo lo llamo. Adri, ¿tú no llevas nada para lo harto? Procedemos al entierro de la zapatilla de Ricky. ¿Algo que decir, añadir de esas zapatillas? ¿Dónde han estado? Miami. Tomorrowland por no sé cuántas veces. 3 años, ¿no? No sé, a lo mejor eran las anteriores, la verdad no me acuerdo. Varios festivales, Amsterdam, Suecia. Defcon, ¿no? Defcon, creo que. A ver, enseñalas bien aquí. Fabri. Eran hasta personalizadas, pone ahí Ricky y ahí Martín. Pues fijaros que la zapatilla está. Entonces vamos a proceder a enterrarla. Yo no la tocaría. Llegó la hora de despedirse. A ver. Paper. Yo, pero aquí la van a tirar ya, no la van a echar a ningún lado. ¿Por la tiene la zapatilla? General Ways, yo creo que es aquí. Y yo, dale un nudo y la enganché a la cuerda esta. Esa la de arriba. Dile un último adiós. Dale un besito. Por favor. Bendiciones. Ahí mueren. Te compadezco. Lo siento, Ricky. Bueno, muchas gracias por todo. Por todos los drops y por todo.
Ahí ya hace. Adentro, va adentro con él. Va adentro con él. Molaba tirarlo. Vamos. Y yo hoy voy lesionado. Voy un poco cojo porque ayer, saltando algo, alguien me daría una pata en el tendón de Aquiles y me duele a reventar. The Marketplace. Estamos viendo los tapones que venden aquí en Tomorrowland para que el sonido no nos dé de lleno. Fíjate que está guay. Está un cable magnético para no perderlo. Bueno, pues yo me lo he comprado. Ahora los probaremos. 23 perlas. Los tapones más la cuerdecita imantada. Venganza. Señor, le va a pegar. Le va a pegar. Este le ha pegado. La venganza se sirve en plato frío. Vámonos para adentro. Oh,
Vamos a resguardar el frío. A ver
me on Facebook. And now, you're going to get fucked up. We stay.
chavales, Enrique le va a devolver a Adri la colleja. Mira Adri allí. Toma. Te la debía. Te la debía. Daros un abrazo, venga, daros un abrazo. Let's go!
And make some noise for yourselves, you guys are amazing! Bueno, familia, pues esto ha sido Tomorrowland 2023. Como siempre, agradecer a todos los que han vivido esta experiencia conmigo, a todas aquellas personas que he conocido. Y nada, esto no se acaba aquí. Nos quedan un par de días aquí en Bélgica. Pero bueno, hoy sí que nos despedimos de este main stage maravilloso. Para mí el mejor de los 4 días que he venido. Y nada, familia, como siempre, live today, love tomorrow, y live forever. Nos vemos en Tomorrowland 2024.